Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Como lo habíamos anunciado desde hace unos días, damos inicio a esta transmisión que hemos llamado Conectados con Cristo. Esta transmisión responde al deseo de muchas personas que me han sugerido poder tener un espacio en las redes sociales para poder compartir la palabra de Dios, compartir entre nosotros e incluso rezar juntos en estos momentos en que la situación dramática que vive la humanidad nos obliga en gran parte a estar recluidos en nuestras casas. Conectados con Cristo es un espacio que ahora compartimos al inicio prácticamente ya de la Semana Santa. El próximo domingo es Domingo de Ramos. Vamos a comentar las lecturas bíblicas de este quinto domingo de Cuaresma. Yo voy a leer los textos y voy a resaltar algunos detalles, algunas particularidades de los textos que son importantes para comprender su sentido. Después daremos también espacio para que ustedes puedan comentar, incluso hacer preguntas. Evidentemente no voy a tener tiempo como para leer todos los comentarios que ya desde ahora están llegando, pero les prometo que los voy a leer todos y a lo largo de la semana los voy a responder. Pero por ahora vamos a dejar algunos espacios para que ustedes puedan interactuar y yo en la medida de lo posible intentaré responder. Este espacio tiene una dimensión teologal muy profunda. Ahora que es importante que estemos distanciados para evitar contagiar y ser contagiados, la palabra de Dios nos permite estar unidos. Lo que San Pablo dice de la Eucaristía en la primera carta a los Corintios, los que comen de un mismo pan forman un solo cuerpo, se puede aplicar también a la palabra de Dios, que es pan para el corazón, para el alma, para la vida. La palabra de Dios es alimento verdaderamente. Pues eso, alimentarnos del pan de la palabra, no solo para escuchar al Señor y estar en comunión con Él, sino para estar juntos entre nosotros. En estos días tenemos que aprovechar todas las posibilidades que nos da la tecnología para que podamos estar juntos realmente. ¿Y qué mejor manera y más eficaz de estar juntos y en comunión que escuchando la palabra de Dios y orando juntos? Probablemente la mayoría de ustedes ya ha participado en algunas de las múltiples Eucaristías que se han transmitido hoy por las redes sociales, pero como ustedes pueden imaginar, en una homilía no se puede analizar toda la riqueza de un texto. Yo en particular, por ejemplo, en la homilía de hoy, que seguramente muchos de ustedes siguieron, me dediqué solamente a comentar el Evangelio de hoy, que es el capítulo 11 del Evangelio de Juan, la narración de la resurrección de Lázaro. Pero dejé por fuera la primera lectura de hoy, que es una lectura bíblica muy breve pero muy rica, tomada de uno de los libros proféticos más hermosos de la Biblia, el profeta Ezequiel. Entonces, hoy vamos a empezar leyendo y comentando la primera lectura. Después voy a dejar espacios para leer algunos de los chats de ustedes, para decir sus nombres, para comentar lo que ustedes dicen, para responder si hay algunas preguntas. La primera lectura de hoy está tomada del capítulo 37 de Ezequiel, los versículos del 12 al 15. Vamos a leer este texto y luego vamos a ir desglosándolo, analizándolo, desmenuzándolo. Bien, antes de leer el texto, pues agradecerles de corazón que estén pendientes, hayan estado pendientes de Facebook y que ahora estén conectados con nosotros para vivir este momento. Muchos saludos a todos los hermanos que están conectados en los distintos países de América Latina.
particularmente en mi país, Nicaragua. A mis connacionales les mando un fuerte abrazo con mucho cariño, no solo como nicaragüense, sino también como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua. Un abrazo con cariño de hermano y de pastor. Y también para las personas que están aquí en Miami, Florida, con quien he tenido la oportunidad de encontrarme en estos días. Gracias a todos y vamos a continuación ya a empezar con la lectura del texto de Ezequiel para que lo analicemos y luego, después de analizar el texto, nos preguntemos qué nos dice este texto bíblico hoy y cómo podemos orar con él. El texto del profeta Ezequiel comienza así. Les dirás, así dice el Señor, voy a abrir vuestros sepulcros, os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y los llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabrán que yo soy el Señor, cuando abra sus sepulcros y los haga salir de sus sepulcros, pueblo mío, infundiré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los restableceré en su suelo y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago, oráculo del Señor. Como han podido escuchar de la lectura del texto, una palabra que se repite varias veces en el texto es la palabra sepulcro, cuatro veces en apenas cuatro versículos. La palabra sepulcro, que en hebreo se dice kever, es muy significativa, sobre todo en la liturgia de este quinto domingo de Cuaresma, porque el Evangelio también nos va a colocar en el escenario de un sepulcro. Un sepulcro en las inmediaciones de Betania, donde había sido colocado Lázaro, y donde Jesús llega con voz potente a decir, a ordenar, Lázaro, sal fuera. O sea que la primera lectura y el Evangelio de hoy están íntimamente relacionados a través de la palabra sepulcro que aparece en los dos textos. Cuando nosotros oímos hablar de sepulcro, ¿qué se nos viene a la mente? Las tumbas, el cementerio, el lugar donde colocamos los cuerpos sin vida. En un sepulcro no vive nadie, es el lugar de la ausencia de vida. En el Antiguo Testamento, Keber, el sepulcro, se imaginaba como una puerta, como un orificio que comunicaba el mundo de los vivos con el lugar inferior, lo que los hebreos llamaban el Sheol o el Dumá, el lugar de los muertos. El sepulcro era como el conducto a través del cual se podía entrar en el lugar de los muertos. En el texto de Ezequiel, el Señor habla a todo un pueblo. Esta es la diferencia con el Evangelio. En el Evangelio, el sepulcro tiene que ver con una persona, Lázaro, que está dentro del sepulcro. Pero en el texto de Ezequiel, es todo un pueblo el que está colocado en un sepulcro. Y el Señor hace una promesa muy clara que se repite varias veces en el texto. Abriré sus sepulcros. Los haré salir de sus sepulcros. ¿Quién está en el sepulcro? ¿Quién es ese pueblo que está en el lugar en donde no hay vida? El versículo anterior que no se lee en la liturgia de hoy, es decir, Ezequiel 37, versículo 11, reporta una frase que los israelitas decían durante el exilio en Babilonia, cuando el pueblo de la Biblia fue desterrado, fue conducido con violencia desde su tierra, obligados a habitar una tierra extranjera por muchísimos años en Babilonia. Y cuando ya habían pasado muchos años de destierro, dice el versículo 11 que el pueblo andaba diciendo, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Es decir, que quien está en el sepulcro, en el texto de Ezequiel, es un pueblo que ya no puede esperar, que ya no tiene razones humanas para esperar en el futuro. Además, vive con la nostalgia de un pasado que no volverá.
Pensemos que el pueblo de Israel en el exilio de Babilonia ha perdido la tierra, ha perdido el templo, ha perdido la monarquía, no se puede practicar la ley. Prácticamente es como si hubiera muerto como pueblo en el exilio. El exilio no es tanto una esclavitud, pero sí una experiencia de ser una minoría social, cultural y religiosa en un vasto imperio. Allí vivía el pueblo de Israel, sin un futuro claro, con una gran incertidumbre, con la nostalgia de un pasado perdido y con un presente en donde el pueblo era una minoría insignificante, expuesto a ser devorado por la cultura dominante, por las religiones del imperio y ser asimilado al modo de actuar de estos pueblos idólatras como Babilonia. Por eso el Señor mismo le dice a Ezequiel, sí, el pueblo son como un grupo de huesos áridos, secos. De hecho, la primera parte de este capítulo es la famosa visión de los huesos secos en un valle a los que Ezequiel mira y habla invocando sobre ellos el espíritu, y esos huesos toman carne, toman forma humana y se convierten en un gran pueblo. Bien, volvamos al texto de hoy. El versículo 11 nos da la clave. Es el pueblo de Israel el que está en el exilio como en un sepulcro, y el Señor le promete sacarlo del sepulcro. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta en este texto es que el profeta Ezequiel, aunque está usando la palabra sepulcro, no está hablando de muerte biológica. Y cuando el Señor promete sacar del sepulcro, tampoco está hablando de resurrección de entre los muertos. El uso es metafórico. Se está hablando de un evento histórico, la vuelta a la tierra. El Señor los va a sacar del destierro, del exilio. El pueblo dejará su condición de pueblo en minoría sometido a un imperio para volver a habitar su tierra. Y esto es como resucitar a un pueblo. No es la primera vez que en la Biblia se utiliza la palabra sepulcro en clave metafórica. Por ejemplo, el Salmo 5, versículo 10, dice así: ellos son como un sepulcro abierto. Sepulcro abierto es su garganta. Por dentro están llenos de maldad. Aquí, sepulcro es la metáfora de la garganta, del orificio y del conducto de las vías respiratorias por donde sale la voz a través de la boca, y como están llenos de maldad por dentro, de violencia y de muerte, lo que sale por la boca es como si saliera de un sepulcro. Son palabras hirientes, son palabras ofensivas, son calumnias, son acusaciones de muerte. Su garganta es un sepulcro abierto y por dentro están llenos de maldad. El texto además está construido con el vocabulario típico de la alianza de Yahvé con Israel. Por ejemplo, en el versículo 15, el Señor dice: sabrán que yo soy Yahvé, infundiré mi espíritu y vivirán. Yo soy Yahvé, lo digo y lo hago. Este yo soy Yahvé, yo soy el Señor, nos recuerda el primer mandamiento con el que Israel selló la alianza con el Señor. El reconocimiento del Señor como el único Dios vivo y verdadero. Y en un versículo antes, en el versículo 22, el Señor dice: los haré salir de sus tumbas, pueblo mío. Esto es típico de la alianza. En el capítulo 19 del Éxodo, cuando el Señor hace alianza con Israel, dice: si escuchan mi voz, Éxodo 19:3, ustedes serán mi pueblo, mi propiedad personal entre todos los pueblos de la tierra. La alianza es una pertenencia recíproca. El Señor será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. La fidelidad del Señor, a pesar del exilio, a pesar de los años oscuros y de dolor
que ha pasado el pueblo, sigue siendo mi pueblo. El Señor así lo llama, mi pueblo. No ha dejado de ser su propiedad y el Señor vuelve por aquel pueblo que es suyo, que él ama con un amor eterno y con fidelidad inquebrantable. Se está anunciando un cambio en la historia de Israel, un evento inimaginable que humanamente resulta imposible. Solo un profeta en nombre de Dios habría podido anunciar el fin del exilio como el fin de una muerte para volver a vivir en la tierra. Este es el valor que tiene este texto del profeta Ezequiel. El Señor es capaz de cambiar una situación de muerte en una situación nueva y de vida donde su pueblo pueda vivir otra vez. ¿Cuál es en el fondo el mensaje que deja este texto? No hay situación humana, por dramática, dolorosa o vergonzosa que sea, que no se convierta en la oportunidad de iniciar otra vez. No hay ninguna calamidad, ningún desastre, ninguna culpa personal o colectiva que pueda impedir la vida. Ahí donde el Espíritu del Señor entra y fecunda la historia para cambiarla. Pienso en la lucha de tantos pueblos que anhelan libertad y anhelan justicia. El Señor está de su parte. El Señor no quiere pueblos encerrados en ningún sepulcro. Quiere pueblos que salgan y caminen con libertad y construyan su propia historia como protagonistas de su propio destino. Un último detalle de este texto de Ezequiel. ¿Quién es el artesano de esta obra de vida de la que el profeta está hablando? Infundiré mi espíritu en ustedes y vivirán. Es el espíritu del Señor el que producirá esta vida nueva que Ezequiel está anunciando. El espíritu. El espíritu en el texto de Ezequiel es imaginado como un viento. El viento, todos lo hemos experimentado, cuando sopla, no lo vemos, pero lo sentimos. A través del viento respiramos, el viento nos empuja, el viento produce efectos, a veces devastantes, pero efectos realmente visibles y reales. Así es el Espíritu. El Espíritu del Señor es un viento de vida que sopla, alejando todas las trazas de muerte y que empuja hacia la vida. Infundiré mi espíritu en ustedes y vivirán. Entonces, el texto de Ezequiel es una invitación para que invoquemos el Espíritu de Dios, que actúa misteriosamente a través de las decisiones, los sentimientos, las conductas de las personas para llevar a la vida, para sacar de la muerte. De hecho, la segunda lectura de hoy, que no vamos a tener tiempo de comentar, pero de hecho la cito porque es la segunda lectura tomada del capítulo 8 de la Carta a los Romanos, dice que el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos nos resucitará también a nosotros, a los que poseemos el Espíritu. Esta idea de Ezequiel fue retomada en el Nuevo Testamento. El Espíritu es como un permanente viento fresco de vida que sopla en las conciencias, que anima a actuar, que empuja en la dirección correcta. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu e invocarlo continuamente para no quedarnos nunca en lo sepulcro y caminar hacia la vida que es la voluntad del Señor para nosotros. En estos días tan difíciles que vive la humanidad, azotada por una pandemia que se ha vuelto una larga noche oscura que parece alargarse, arrasando todo, llevando al borde del colapso a la humanidad y parece no terminar, en esta larga noche escuchamos la voz del Señor a través del profeta Ezequiel: infundiré mi espíritu y vivirán, lo sacaré de los sepulcros. Tenemos que vivir este momento de oscuridad con la certeza y la esperanza
que el Señor misteriosamente nos está sacando ya de la noche y del sepulcro. Y nosotros tenemos que colaborar con Él. A mí se me ocurre que hay una serie de acciones espirituales que en este momento podemos realizar para colaborar con el Espíritu que nos quiere sacar del sepulcro en el que la humanidad en este momento está metida para caminar en una vida nueva. Hay que cuidar, defender y promover la vida, porque allí donde se cuida, se defiende y se promueve la vida, ahí está el Espíritu. Por ejemplo, en la responsabilidad de todos por guardar las medidas sanitarias que ya todos conocemos, evitar aglomeraciones, lavarnos las manos con cuidado, quedarnos en la casa, no solo para cuidarnos, sino para cuidar a los demás. Esta acción, que parece simplemente una medida sanitaria, es una acción espiritual. Ahí está el Espíritu, ahí está el Espíritu del Señor comunicando vida. La solidaridad y la caridad de unos con otros, ayudándonos, dándonos esperanza, comunicándonos mensajes positivos, rezando juntos, evitando alarmismos, estando atentos a las personas más vulnerables, los ancianos o las personas más pobres. Pensemos en los barrios más necesitados de nuestras ciudades. Los que tenemos un poco más, poderlo compartir. La solidaridad y la caridad es una acción espiritual. No solamente es algo que tiene que ver con bienes materiales. Una tercera acción que sería también colaboración con el Espíritu es la crítica positiva, la crítica sana ante políticas que no son adecuadas en relación con el manejo de la emergencia mundial. Cuando se critica el modo en que algunos estados, de modo irresponsable, están promoviendo todo aquello que puede producir contagio y están en contradicción con las medidas dictadas por los organismos de salud internacionales. Tenemos que resistir y tenemos que criticar, porque son acciones que nos ponen en riesgo y nos ponen en peligro. Resistir y no obedecer ciegamente. Y criticar porque son verdaderas acciones temerarias que están poniendo en riesgo a toda la sociedad. La crítica positiva, constructiva, es otra acción espiritual. Colaboramos con el Espíritu para salir de nuestro sepulcro. Y por último, el apoyo moral y espiritual a quienes llevan el peso mayor en la prevención y la curación de esta pandemia. Pensamos en los médicos, los operadores sanitarios, las personas que atienden en los supermercados, los bomberos, servicios públicos, tantas personas que están trabajando para que nosotros podamos vivir y mantenernos sanos. Aquí tenemos acciones espirituales. El Señor nos va a sacar de este sepulcro y nos va a sacar por la acción del Espíritu, pero el Señor ordinariamente no se manifiesta de modo extraordinario, desde lo alto, con omnipotencia. El Espíritu actúa a través nuestro. Y estas acciones, que aparentemente son materiales y tienen que ver con la sanidad o con la convivencia, son acciones espirituales. Ir en contra de estas acciones, en el fondo, es lo que el Evangelio llama un pecado contra el Espíritu Santo. Marcos 3:29, que no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Entonces, seamos dóciles, colaboremos con el Espíritu, sepamos que actuando de esta manera estamos permitiendo que el gran artesano de la vida, que es el Espíritu del Señor, vaya sacando a la humanidad del sepulcro en el que ha entrado. Vamos a detenernos aquí con el texto de Ezequiel y quisiera leer algunos comentarios de ustedes, algunas preguntas. Para eso tengo aquí la tablet, para poder leer e interactuar con ustedes. Voy a ver algunas cosas que ustedes han escrito en este momento. Veo que hay una serie de comentarios saludando y reportando la transmisión.
Yo les agradezco de todo corazón y en este momento Canal y Radio Católico no se va a cortar, está transmitiendo. vamos a ver, que aquí no me... Canal y Radio Católica no se va a cortar. Me están comunicando acá que Radio Católica De de Seba. Sébaco Y el canal católico de está Seba. transmitiendo y el canal católico de Sébaco. Bueno, pues muchos saludos a todos ustedes por la transmisión. Aquí, vamos a ver porque no logro. Aquí, ahora sí tengo aquí los mensajes. Algunos saludos. Una pregunta que yo también me hago. Pero eso va a depender de ustedes. Dice, ¿cada cuánto hará esta transmisión, monseñor? Bueno, pues eso dependerá de ustedes, de la respuesta de ustedes y de lo que ustedes me digan también. Aquí, saludos desde Chichigalpa. Desde Nicaragua. El padre Julio Magnali, lo saludamos allá en la diócesis de Huigalpa, Río San Juan. Citelia García, ¿cómo necesitábamos sus palabras? Ore por Nicaragua. María Solís, estamos muy alegres, monseñor, que haya tenido este tiempo para dar un mensaje que ya se necesitaba. Fabricia Sánchez, la palabra de Dios es eternamente estable. Kevin Vega, ¿es normal dudar de su fe en estos momentos? Kevin Vega pregunta que si es normal dudar De la fe. de la fe en estos momentos. Un periodista español le hizo la misma pregunta al Papa Francisco. Yo respondería de la misma manera. La fe todos la vivimos humanamente y todos en algún momento experimentamos la oscuridad y la inseguridad y también la noche de la duda. Forma parte del camino de la fe. Precisamente abandonarnos con confianza en el Señor y aferrarnos a su palabra es el modo con el que podemos superar la duda. Pero dudar, vivir con ansiedad, con angustia, es normal porque la fe se vive desde la propia experiencia humana. Pero el mismo Señor nos da fuerzas para superar estas situaciones. Soraya Chávez, ¿cuál sería su consejo para vivir plenamente la Semana Santa de desde nuestro hogar? Soraya Soraya Chávez pregunta cómo les aconsejaría vivir plenamente la Semana Santa desde desde hogar. sus hogares. En este momento prácticamente todos estamos pasando una etapa de cuarentena, recluidos en nuestras casas. Yo creo que es importante en este momento recordar varias cosas. Una de ellas es que la iglesia somos todos. La iglesia no es el Papa, los obispos y los sacerdotes. Podemos nosotros no estar, pero la iglesia somos todos. De ahí que, en primer lugar, nuestras casas se deben convertir en templos, en verdaderos santuarios, en donde el Señor esté presente. Y probablemente este es un tiempo propicio para que descubramos este valor. Es una gracia especial. Ahí donde dos o más están presentes, ahí estoy yo en medio de ellos, reunidos en mi nombre. Entonces, tener conciencia que no hay necesidad de ir al templo para vivir la fe y para celebrar la fe. En este momento estamos limitados de poder celebrar la Eucaristía presencialmente, físicamente, pero gracias a los medios de comunicación podemos participar de la Eucaristía, escuchar la palabra, orar juntos y vivir espiritualmente la liturgia. Recomendaciones, momentos de silencio, orar en familia, aunque fuera un misterio del rosario, y sobre todo escuchar la palabra de Dios. No podemos alimentarnos del cuerpo de Cristo, pero sí de su palabra. Y probablemente esta crisis del COVID-19 nos está ayudando a redescubrir el valor de la palabra de Dios en la Eucaristía. Les ruego que las preguntas que hagan sean sobre el texto que estamos leyendo, porque hay muchas preguntas que podríamos hacer. Yo he querido compartir la palabra de Dios de hoy, que a través del profeta Ezequiel es muy importante.
una cosa que se nos enseña claramente en este texto. ¿Qué son las acciones espirituales? O sea, actuamos espiritualmente, movidos por el Espíritu, cuando defendemos, cuidamos y promovemos la vida. Porque el Espíritu es una fuerza de vida. De ahí que todo lo que en estos días tenemos que hacer para proteger la vida no solo son medidas sanitarias, sino que también son acciones espirituales. Bien, aquí siguen llegando saludos que yo agradezco de todo corazón. Bueno, y Luis Alejandro Somarriba también, cómo convertir mi templo en un hogar. Algunas personas han encontrado útil hacer un pequeño altarcito, un espacio en el hogar, una mesita con un mantel, un lugar decente con un crucifijo, una imagen, una velita encendida, una Biblia abierta, una alfombra debajo, donde la familia sepa que es el lugar donde ven la Eucaristía y participan de ella y donde de vez en cuando se reúnen a orar. Esto puede ayudar, pero sobre todo les recomiendo la lectura de la Escritura, porque la palabra de Dios es presencia de Cristo en medio de nosotros. Bien, le agradezco a las personas, todos los saludos, aquí hay saludos desde Texas, desde Bolivia, desde Alemania y la gran mayoría vienen desde mi patria, desde Nicaragua. Ya saben, mis hermanos nicaragüenses, que los llevo en el corazón y los recuerdo cada día permanentemente en el Señor. El drama que vive Nicaragua no me resulta extraño, lo sufro cada día y pueden estar seguros que continuamente estoy pendiente de lo que ocurre y estoy rezando por ustedes. Este texto que acabamos de leer de Ezequiel para los nicaragüenses adquiere un valor especial frente a un gobierno irresponsable que no está cuidando de la sociedad. Cuídense entre ustedes, cuiden la vida de sus mayores y cuidémonos entre todos. Esto es ser espirituales de veras. Bien, rápidamente, porque por lo que veo ya llevamos 35 minutos, vamos a acercarnos un poquito al Evangelio y después del Evangelio vamos a dejar otro espacio para responder preguntas. Me da mucho gusto ver que hay más de 1.400 personas conectadas en este momento. Realmente les agradezco de corazón y espero que el mensaje de la palabra de Dios que estamos compartiendo alimente su fe y a todos les lleve esperanza y consuelo. Aquí me están pasando algo. Pedro Antonio Blandón: Monseñor, le agradezco esta meditación sobre Ezequiel y los huesos secos. Yo se la había escuchado en un retiro de Adviento en el seminario La Purísima hace unos 6 años. Te felicito por la memoria, yo no me acuerdo, pero qué bueno que te acuerdes. Pero ahora comprendo mejor cómo la presencia del Espíritu hace que esos huesos cobren vida y de cómo aplicarlo a las circunstancias de la pandemia. Gracias y bendiciones. Pedro Antonio, gracias a vos por tu comentario y por compartirnos lo que has captado de la palabra de Dios de hoy. El Evangelio de hoy es el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Es un texto muy largo, una narración que todos conocemos bastante bien y que hoy hemos escuchado en la Eucaristía. Es el relato de la resurrección de Lázaro. Aquí de nuevo, como en la primera lectura de Ezequiel, el sepulcro es el espacio más importante, porque Jesús llega, está en el Jordán. Después llega a Betania, cuando las hermanas de Lázaro lo mandan llamar, se encuentra con Marta a la entrada del pueblo, llega un poco hasta la casa, encuentra a María y después se va al sepulcro. La parte más dramática del relato y la más importante se realiza en las inmediaciones de un sepulcro. De nuevo, la misma palabra que en Ezequiel era importante. También aquí un muerto saldrá del sepulcro. En griego, la palabra sepulcro se dice mnemeion. ¿Por qué lo digo? Porque mnemeion es una palabra que pertenece a una familia de términos que significan recordar. De ahí que el
verbo mimnescomai signifique precisamente hacer memoria de algo. De mimnescomai o de mnemeion vienen palabras nuestras como mnemotecnia o amnesia. Todas tienen que ver con el recuerdo. ¿Qué cosa era un sepulcro? En el texto griego, cuando decimos mnemeio, un recuerdo, un memorial. En el fondo, un sepulcro era la única traza visible que había dejado una persona que había muerto en el mundo de los vivos. Lo único que queda de ella es un memorial, el sepulcro que se levanta en su memoria, allí donde fueron colocados sus restos. Sepulcro significa memorial, el único recuerdo visible que queda de un muerto. El sepulcro en el que fue colocado Lázaro, al que se le ha colocado una piedra, es la memoria de Lázaro ya muerto en el mundo de los vivos. Pero yo quisiera subrayar algo que el texto de Juan pone en evidencia. Realmente Lázaro no solo ha dejado un sepulcro memorial, sino que Lázaro está presente en la memoria del amigo. Vive en la memoria de Jesús. Un filósofo francés famoso decía, cuando le digo a una persona te amo, lo que le estoy diciendo es tú no morirás jamás. Lo único que la muerte no puede destruir es el amor. Por eso el amor se impone sobre la muerte. Por eso Jesús, cuando se dirige a Betania, dice: nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarlo. A despertarlo del sueño de la muerte. Y lo que despierta del sueño de la muerte a Lázaro es el amor de Jesús. Es el amor de Jesús el que hace que Lázaro esté vivo aun cuando ya ha muerto. Cuando las hermanas lo mandan a llamar a Jesús, le mandan este recado: aquel a quien tú quieres está enfermo. Y cuando Jesús llora por Lázaro, poco antes de llegar a la tumba, en el versículo 36, los judíos dicen: miren cómo lo quería. Es decir, este relato de la resurrección de Lázaro es la historia de un amor, la historia de una amistad que sobrevive a la muerte y que vence a la muerte. Dice el Evangelio de Juan que este es un signo realizado por Jesús. Cuando dice que es un signo, quiere decir que hay que interpretarlo, hay que descubrir el mensaje que está detrás de la narración y detrás de todo el andamiaje del relato para poder captar la profundidad del signo. Y lo más profundo de este signo es Jesús recuerda a Lázaro. Lo ama incluso después de muerto. Sigue siendo aquel que él ama. Lázaro vive en el recuerdo de Jesús. No solamente está en el sepulcro, sino que está en el corazón de su amigo Jesús. Bien, este es el primer mensaje de este texto. Jesús nos ama a todos. Y nos ama sobre todo cuando nuestra vida está en riesgo. Cuando más vulnerables y frágiles somos y nos sentimos, sobre todo cuando tocamos los umbrales de la muerte. Esta es la primera gran lección de este texto. No es un simple milagro de la omnipotencia de Jesús, es el fruto del amor. El relato de la resurrección de Lázaro es también una historia humana frente a la cual nadie puede decir que no tiene que ver conmigo, porque habla de cosas esenciales, de polos fundamentales de la existencia, como la vida y la muerte. Todos nos aferramos a la vida biológica, pero ningún esfuerzo humano por alargar la vida evitará que un día llegue la muerte. Todos sabemos que un día también vamos a morir.
La pandemia del coronavirus nos ha hecho sentir de cerca la muerte. Cuando escuchamos las noticias y las personas muertas se cuentan por miles, centenares cada día, la muerte ha entrado en las pantallas de nuestros ordenadores, de nuestras televisiones, en los radioperiódicos, en los diarios. La muerte se nos ha vuelto cercana y en el fondo todos experimentamos frente a la muerte el sentido de impotencia. Es un gran enigma frente a nosotros y en realidad no queremos ser devorados por la muerte. Nuestras sociedades han intentado de muchas maneras ocultar o eludir al máximo la muerte, este trágico desafío de la existencia. Incluso usamos eufemismo, frases que no dicen efectivamente murió, para no decir muerte, no queremos tener contacto con ella. Bien, esta es una historia humana en la que Jesús se enfrenta también con la muerte y siente de alguna manera la distancia enorme que hay entre el sufrimiento y la muerte y la vida plena que Dios quiere para nosotros. Jesús llora por su amigo. Este llanto de Jesús frente al sepulcro de Lázaro en el texto es de una humanidad extraordinaria, porque Jesús nos revela un nuevo rostro de Dios. Dios no es un Dios impasible, imperturbable en su perfección, en su omnipotencia, sino un Dios que visita nuestro dolor, un Dios que llora en nuestro llanto. Nuestras lágrimas son lágrimas de Dios. En nuestras lágrimas están las suyas. Por eso cuando lloramos de alguna manera, estamos siendo bañados por la misericordia y la ternura divina. Nunca Dios quiere el mal para nosotros. Y cuando el mal nos hiere y nos toca, sufrimos y lloramos, Él sufre y llora por nosotros. Aquí me están haciendo una pregunta, ¿por qué la lectura hace énfasis en el hedor de Lázaro después de 4 días? Porque en la mentalidad judía, después de 4 días, el espíritu humano abandonaba los restos biológicos de la persona cuando empezaba a corromperse. De ahí que el cuerpo emita un mal olor. En el texto se dice esto para reafirmar la verdad de la muerte. Lázaro ha muerto de verdad. Bien, entonces, primero es una historia de amor. Lázaro vive en la memoria de Jesús. Pero en segundo lugar, es una historia humana que tiene que ver con todos nosotros. De hecho, Jesús llora frente a la muerte. Y llora porque se siente impotente y porque sabe que no es la voluntad de Dios para nosotros. Monseñor Silvio José, si Jesús ya sabía que su amigo había muerto, ¿por qué llora hasta llegar a la tumba y no al decirle a sus discípulos que él dormía? Tengamos en cuenta que este relato no es exactamente una crónica de los acontecimientos tal cual, es una narración teológica, es un relato construido con una finalidad catequética para ayudarnos a creer. Entonces, era importante poner el llanto de Jesús en la cercanía de la tumba, porque su llanto, tengamos en cuenta esto, no es un banal sentimentalismo, no es el llanto de los judíos que están con Marta y María y gritan como plañideras a grito frente a la muerte de Lázaro. El llanto de Jesús tiene la profundidad de la manifestación del dolor de Dios. De ahí que el llanto de Jesús, después de 2 momentos de estremecimiento, se produzca delante del sepulcro. Es toda una escenografía de carácter catequético para hacer ver que el llanto de Jesús corresponde con la cercanía de la muerte presente con toda su crudeza, ¿no?, en aquella tumba. Para ir terminando lo del Evangelio de Lázaro, hemos dicho que nada ni nadie escapa a la muerte, ni los amigos de Jesús, ni Jesús mismo en su condición humana escapó a la muerte. Pero Jesús ha venido para asegurarnos
que Dios es amigo de la vida y que lo que quiere para nosotros es la vida y solo la vida, una vida que es más fuerte que la muerte. Aquí me mandan otro mensaje de Aide Hernández de Guadamuz. Hay muchos que critican de que se visita las tumbas de los muertos. Este signo que hace Jesús y que además llora mostrando su calidad humana a pesar de ser hijo de Dios, nos demuestra que no está mal llorar y visitar a los muertos. Me gustaría escuchar sus comentarios. Muchas gracias por tu comentario. Porque este relato precisamente tiene una lección también sobre eso. Esta catequesis era un modo de enseñarle a la comunidad del Evangelio de Juan que los muertos en realidad están vivos en el corazón de Dios. De ahí que la visita al sepulcro que hace Jesús tiene sentido, porque es el signo visible de lo que fue aquella persona en vida. Y Lázaro, que sale vivo del sepulcro, nos demuestra que nuestros difuntos viven en el corazón de Dios. Como dice el Evangelio, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. De ahí que visitar a nuestros difuntos e incluso interceder por ellos y esperar también, de alguna manera, la cercanía de ellos que están en el mejor lugar que pueden estar y más amados que nunca, ya participando de la vida eterna, tiene sentido. De hecho, los primeros cristianos veneraron las tumbas de los mártires y es una tradición secular de la iglesia la visita a los cementerios, el llevar flores y una oración a las tumbas y el recordar a los difuntos en la oración y en la Eucaristía. Nuestros hermanos difuntos, a los que hemos depositado sin vida en los sepulcros, en los cementerios, no han desaparecido en la nada. Están vivos en Dios. Y podemos experimentar, en cierta manera, misteriosamente, su cercanía. Aquí hay otra pregunta. Kevin Vega, Jesús al resucitar a Lázaro no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. A ver, lo vuelvo a repetir. Precisamente porque la voluntad de Dios es que vivamos y que vivamos eternamente, es que Jesús va al sepulcro y con voz potente invita a Lázaro a ese éxodo maravilloso del interior de la tumba a la vida. Precisamente porque Dios quiere la vida. Jesús va al sepulcro para recordarnos que Dios es amigo de la vida. Nosotros morimos porque es parte de la existencia humana. Y el primero que sufre ante nuestra muerte es Dios. Y este texto es lo que nos quiere recordar en el momento de nuestra muerte. Confiemos en Dios, amigo de la vida. Ahí estará Jesús pronunciando la misma palabra, la misma frase que le dirigió a Lázaro. Sal fuera. Y con voz potente nos llevará de la mano a participar de la vida que no termina. Bien, para concluir, después vamos a leer algunos mensajes y hacer un momento de oración. Quisiera referirme a tres acciones que Jesús realiza al llegar a la tumba, o más bien, tres expresiones que pronuncia. Quiten la piedra. Lázaro, sal fuera. Desátenlo y déjenlo andar. Yo creo que son tres frases con las que podemos concluir esta reflexión bíblica que hemos realizado esta tarde. Primero, quiten la piedra. Hermanos y hermanas, sin darnos cuenta, nos hemos ido sepultando. Hemos ido colocando encima de nosotros una gran cantidad de escombros, de suciedad, de piedras que nos aplastan. Encima de nosotros hay una gran cantidad de piedras que, como decía hoy el Papa en la misa, huelen a muerte.
Este texto nos invita a quitar la piedra, un poco a apartar todo eso que nos obstaculiza vivir, los escombros bajo los cuales nos hemos sepultado a lo largo de la vida, todo lo que huele a muerte, todo lo que en el fondo nos ha ido privando de vivir con plenitud, con alegría, con generosidad, con deseo de darnos. Quiten las piedras, respiren y acojan la voz de Jesús. La segunda frase que Jesús pronuncia es: sal fuera. Es una especie de éxodo. De hecho, el texto dice así: sal fuera, parece un pleonasmo, pero el texto quiere subrayar este éxodo, este salir de Lázaro a la vida, y tenemos que aprender nosotros también a salir de nuestras esclavitudes, a salir de nuestras amarguras, de nuestras desilusiones, y sobre todo a salir de nosotros mismos, a salir de nuestra condición autorreferencial, de nuestro egoísmo, de nuestro deseo de ser el centro. Salir hacia los demás y salir hacia Dios. Sal fuera. Mientras más centrados estemos en nosotros, más desequilibrada será nuestra existencia. Y la tercera frase: desátenlo. Desátenlo y déjenlo andar. Desátenlo. Hay que soltar. Hay que soltar, en primer lugar, hay que soltar amarras interiores, pasiones desordenadas, hay que soltar nuestras máscaras, nuestros miedos, hay que soltar también cosas a las que nos hemos ido aferrando, y hay que soltar personas también. No hay que colaborar a tener atados a nadie. Parte de la plenitud de vida es el soltarnos para caminar. Lo último de Jesús es: déjenlo andar, déjenlo caminar, no quedarnos paralizados, no quedarnos inmóviles, sino caminar con libertad, caminar corriendo el riesgo incluso de poder tropezar, corriendo el riesgo de caminar muchas veces sin ver la meta con claridad, pero caminar. Quitemos las piedras que huelen a muerte, los escombros bajo los que nos hemos sepultado y por eso vivimos tristes. Salgamos afuera, superemos el egoísmo y el deseo de ser el centro, y salgamos hacia los demás y hacia Dios, y sobre todo, soltémonos y caminemos. Soltemos amarras, máscaras, miedo y apegos y esclavitudes. En el fondo, el texto de hoy es un gran himno a la vida, una narración en la que se nos recuerda que Dios quiere la vida plena ya para nosotros hoy, y el día de nuestra muerte nos la dará en plenitud y para toda la eternidad. Bien, les agradezco la cantidad de mensajes que están llegando, y a todos ustedes que han estado presentes en este Facebook Live, más de 1.500 personas, y claro, no puedo leer los nombres, son tantos, son saludos, son agradecimiento, y yo de todo corazón les agradezco también la oportunidad de haber entrado a sus hogares, de haber estado con ustedes y haber participado leyendo estas dos lecturas. Yo quisiera que termináramos cerrando la conversación. Si Dios nos ha hablado en su palabra, de alguna manera ahora también nosotros responderle con una breve oración, con un suspiro o un grito salido de nuestro corazón, de tal manera que la palabra de Dios quede en nosotros. Señor, el Evangelio de hoy nos recuerda algo muy hermoso, que todos nosotros vivimos en tu corazón, que no nos olvidas, que nos recuerdas, y eso nos asegura la vida. En estos momentos en que la humanidad está viviendo
una tragedia. Nos da mucha esperanza saber que estamos en tus manos. Y queremos, Señor, pedirte en este momento por las personas que están enfermas en el mundo entero, miles y miles. Allí en ellas, luchando entre la vida y la muerte, estás tú, dando la salud y comunicando potencia de vida con tu espíritu. Nos unimos a estas personas, a los médicos y enfermeras que en los distintos hospitales, clínicas en el mundo, están luchando por dar vida, por ayudar, por ser tus ojos, tus manos, en medio de los enfermos que sufren. Te pedimos por todos ellos, Señor. Quiero pedirte también por las familias que en estos días viven aisladas, encerradas en sus casas, para que vivan con serenidad, para que tu paz, Señor, reine en medio de ellas, para que con tu fuerza sepan que quedándose en casa están colaborando con la vida, están realizando una obra espiritual. Te pido por ellas, Señor, que tu espíritu les acompañe y les dé fortaleza, que en nuestras casas haya paz, haya serenidad, haya diálogo y ayuda mutua y recíproca. A todos nosotros, danos una gran capacidad de sacrificio para poder dejarnos conducir por el Espíritu y entre todos poder salir de este sepulcro en que la humanidad ha entrado. Ciertamente, Señor, que hemos descuidado muchas cosas importantes. Hemos caminado por senderos equivocados, pero en este momento estamos asustados, tenemos miedo y te pedimos que nos ayudes y que nos tiendas la mano. Ayúdanos a salir de nuestros sepulcros, como anunciaba Ezequiel a Israel, el sepulcro de esta pandemia que ha postrado a la humanidad entera, sin distinción. Queremos pedirte por todas las personas para que comprendan la gravedad del momento y para que todos colaboremos con el Espíritu del Señor a poner algo de nuestra parte para que las consecuencias de esta tragedia no sean mayores. Infunde, Señor, en nosotros tu Espíritu. Haznos escuchar en el corazón como escuchó Lázaro en la tumba, sal fuera y sácanos de la tristeza, del egoísmo, del aislamiento, de la soledad. Sácanos, Señor, con tu mano poderosa y haznos vivir. Gracias por tus promesas de vida en este día. Amén. Bien, pues, muchísimas gracias. Yo voy a leer con calma todos los comentarios. Espero que este tiempo al contacto con la palabra de Dios nos haya ayudado a todos a escuchar la voz del Señor, a recuperar una esperanza más fuerte y sobre todo a tener mayor fortaleza para ser nosotros dóciles al Espíritu, colaborando con la salud y con la vida de todos en este momento. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre a ustedes y a sus familias. Muchísimas gracias.